Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Sí o no? Más o menos. Bueno, les damos una bienvenida a los que estamos aquí presentes y también a los que nos están viendo a través de los medios. Bienvenidos. Damos un aplauso a esta audiencia virtual que tenemos en diferentes lugares. Contentos de que juntos podamos ser edificados y ser parte de esto, que es el compartir de esta vida en Cristo. Hoy voy a continuar con esta serie que hemos estado hablando de los beneficios del nuevo pacto. Voy a dar la segunda parte de mi presentación que la di hace dos semanas. Por lo tanto, aunque aquí dice la parte 2, sabemos que la semana pasada también se compartió algo que tiene que ver con estos beneficios del nuevo pacto. Quiero que en esta primera parte de la enseñanza recordemos lo que previamente habíamos visto. Tocamos un pasaje del libro de los Hebreos que precisamente habla de esta realidad del nuevo pacto, Hebreos capítulo 10, versículo 16, en donde dice: este es el pacto que haré con ellos, que haré con ustedes, que haré, estas son las cosas del nuevo pacto, que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Entonces, empecemos con esto. La semana antepasada vimos dos puntos, no alcanzamos a ver el tercer punto, de los beneficios que nos habla este pasaje de Hebreos. Tres beneficios. Primero, dice que pondrá su ley en nuestros corazones. Y esto habla de deseos divinos. Dios va a poner deseos que proceden de Él. Una ley en nuestro corazón. Segundo, Él va a escribir, o dice, escribiré mi ley, o sea, Dios va a escribir su ley en nuestra mente. Esto habla de una operación divina, o sea, una manera nueva de operar y de vivir. Y tercero, que vamos a enfocarnos más en esta mañana, es: nunca más me acordaré de tu pecado. Y en el original dice, de tu falta de ley. Esto habla de una posición divina. Así que Dios nos habla en este nuevo pacto. Dios lo que va a poner son deseos divinos que provienen de Él, una operación divina que es la operación de la nueva creación, y una posición divina que es la posición que ahora hemos obtenido por gracia. Entonces, lo primero es, pone deseos, me da una manera nueva de operar, eso es producto de Dios en mí, y esta posición que ahora tenemos, todo esto se obtiene por gracia, no es por obras que podamos hacer. Donde entonces Dios garantiza que en esta realidad del nuevo pacto, jamás va a traer Él el pecado, nuestro pecado, jamás lo va a traer a su memoria. Ahora, pone su ley, como vimos la semana antepasada, pone su ley en tu corazón, deseos. Pero esta ley, quiero repetir algo importante para pasar después al punto 3, esta ley que pone en nosotros no es la ley de Moisés, no es que Dios va a poner esa ley de Deuteronomio y ponerla en nuestra mente y nuestro corazón. Lo que Hebreos, el escritor de los Hebreos, está diciendo es que él está recordando o está tomando un pasaje de Jeremías, que básicamente es lo que dice de este pacto que Dios haría con ellos después de aquellos días, pero lo está explicando ahora el escritor de los Hebreos bajo la realidad del nuevo pacto. Los judíos lo entendieron mal, hasta el día de hoy. ¿Cómo lo entendieron mal? Bueno, una de las cosas que hacen hasta el día de hoy,
para que esto se dé cumplimiento es que ponen cerca de su corazón algo que está colgando y que lo que hacen dentro de esta especie de ley que traen ahí colgando, si ponemos la imagen, es que ellos ponen algo escrito de la ley, lo cuelgan aquí como si fuera una joya y la llevan allí cerca de su corazón. ¿Por qué? Pues porque dice Dios que Él haría un pacto con ellos y que pondría su ley en sus corazones, por lo tanto lo hacen así. Ellos pensaron literalmente que Dios pondría la ley de Moisés en sus corazones y por eso lo hacen. Entonces, no solamente hacen eso, que ponen ese colgajo con porciones de la ley mosaica cerca del corazón, sino que también parte de su costumbre es que en su frente ellos ponen algo que le llaman el tefilín, y es que se amarran una cajita negra en la frente, los hombres, en donde en esa cajita está el decálogo, es parte de la ley de Moisés. ¿Por qué? Pues porque Dios dice que su ley la pondría en nuestras mentes. Esto es una interpretación risible, absurda, de lo que Dios dice que sería este pacto del que está hablando. Porque el corazón se refiere al alma. Dios va a poner su ley, no la ley de Moisés, sino su ley, en el alma, en el corazón. Es una norma que va a gobernar las acciones de los hombres. La interpretación de nuestros valores siempre proceden del alma. Así es como el hombre establece su propio bien y su propio mal. Los valores que tiene el hombre son producto del alma. Lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo determino. Entonces, las promesas del nuevo pacto es que Él va a poner deseos nuevos que proceden de Él, de nadie más, para que nuestra vida sea transformada de acuerdo a sus valores, de acuerdo a su pensamiento, de tal manera que aprendamos nosotros a valorar a través de Dios los valores divinos. Aprendamos a valorar lo que procede de Él. Lo segundo, escribe su ley en nuestra mente, lo hablamos, o la operación divina, y la ley de Moisés estaba escrita en piedras. Entonces, producía condenación. Esta ley no producía justificación. La ley mosaica producía condenación porque la ley señalaba al hombre como alguien que era culpable. ¿Culpable de qué? Pues de romper todas las leyes. Por lo tanto, la ley de que Dios escribe en nuestras mentes, esta ley que es de Él, no es la ley de Moisés. Se refiere a una ley de operación. Y yo les di varios ejemplos de cómo son las leyes operativas. Tomé ejemplos del reino animal. Mencioné a las mariposas monarcas, que sin haber recorrido anteriormente ellos esta ruta, todas nacen con una ley de operación que les hace recorrer desde el norte, desde Canadá hasta México, un recorrido. ¿Quién les dijo? ¿Quién les enseñó? ¿Quién les dirige? Una ley. Es una ley que está escrita en la genética de la mariposa monarca. Cuando nacen, ya está ahí y por lo tanto se comportan de acuerdo a esta ley escrita en su comportamiento. ¿Quién la escribió? Dios. Dios así lo diseñó. ¿Cómo es que los gansos o los patos, cualquiera que sea el caso, se dirigen desde el norte,
de los Estados Unidos hasta el sur de los Estados Unidos y lo hacen cada año. ¿Quién les enseña? ¿Quién les dirige? ¿Cómo lo hacen? Obedecen una ley de operación, de comportamiento. No es algo enseñado. Actúan por una ley de comportamiento que les hace actuar de la misma manera, con precisión, sabiendo exactamente, todos hacen exactamente lo mismo. Es una ley escrita en su comportamiento. Entonces, cada especie tiene ciertas leyes. Y uno que no es de esa especie, no va a comportarse igual. Si tú pones dentro de los gansos, desde pequeño, pones a un buitre que se críe entre los gansos y que habite entre ellos y que coma con ellos y que habite con ellos, ese buitre no va a volar como los gansos con el mismo comportamiento. ¿Por qué? Porque aunque haya vivido entre ellos, ese buitre no tiene una ley escrita que lo hace que se comporte de esa manera. Entonces, esto es vital para que podamos entender, porque esta vida que nosotros tenemos en Cristo no es de portarse bien por el esfuerzo humano, sino es de el fluir de una vida que se nos ha dado. Una vida que está dentro de nosotros, que se ha depositado en nosotros y que nos da una nueva operación. Entonces, somos una especie divina, somos una nueva creación que posee la naturaleza de Cristo, que tiene el Espíritu de Cristo, que tiene el mismo sentir de Cristo, que tiene la vida de Cristo y por lo tanto actuamos con la mente de Cristo. Dios escribe en la mente del hombre, en la mente de la nueva creación, en la mente del creyente en Cristo, y establece su ley, no la de Moisés, sino su ley, para darle una nueva operación. Es una operación divina. Esa ley es una ley de comportamiento, que es la misma ley de comportamiento que operaba en Jesús. ¿Por qué Jesús vivía y caminó y operó y pensó y vivió de una manera completamente diferente a todos los hombres de la historia? Porque Jesús vivía con una mente de operación diferente a todos los hombres nacidos de Adán. Por lo tanto, esta es la misma operación que se nos da a nosotros en Cristo. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, ¿cuántos? Nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, de verdad en verdad, de doxa en doxa, de conocimiento en conocimiento, en la misma imagen. Y esa es la obra del Espíritu del Señor. Su obra es transformarnos en la misma imagen, o sea, que nosotros podamos comportarnos bajo esa misma ley operativa que tenía el primero de un prototipo, el primero entre muchos hermanos, que todos tenemos el mismo espíritu, la misma vida, la misma esencia y el mismo procedimiento divino. Cuando leo las Escrituras con la mente de Cristo, ahora lo que veo es Él a través de mí. No soy yo, porque lo que veo ahora es una imagen de Él en mi vida. El problema que tenemos la mayoría de los hijos de Dios es que siempre vemos un agente externo que es el que nos está tratando de impedir que nosotros vivamos la manera de vida que Dios diseñó para nosotros. Y que ese agente externo nos influye para que nosotros no hagamos lo que debemos de hacer. Y eso no es verdad. No hay ningún agente externo
que sea el estorbo en tu vida. El estorbo en tu vida es una mente acostumbrada a concebirse según lo natural y no según la nueva creación, no según lo que ahora eres en Cristo. Esa mente no renovada se adapta, se acepta, se conforma a lo del mundo, a la realidad de la creación adánica, a la realidad de la creación del alma en el orden almático. Y por ello, el alma sigue siendo gobernada y gobierna todas nuestras acciones, todas nuestras emociones y todas nuestras decisiones. Por eso el alma tiene que ser salva, tiene que salvarse, tiene que transformarse. El entendimiento debe ser transformado. ¿Por qué? Porque Dios escribió su ley en nuestra mente, o sea, en nuestra alma. Bien, entonces, todo esto que Dios hace, estos dos primeros puntos que hablamos en detalle, es para que podamos vivir esta realidad, Hebreos 10:17, que dice: y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. ¡Wow! Dice el verso 18, ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Entonces, un beneficio importante del nuevo pacto es que Dios declara, Dios dice que nunca más. ¿Cuándo? Nunca más, o sea, jamás, jamás se volverá a acordar de nuestros pecados. Como hay personas, no puedo entender que continuamente, seguido, están hablando de todas las cosas que hicieron en el pasado y las cuentan orgullosamente, todo lo que hicieron y los detalles de las maldades que realizaron, pero eso no es lo que se debería de hacer, porque a nadie le edifica lo que tú hiciste en tu vida en Adán. Lo que edifica es saber lo que hizo Jesús y lo que hizo Cristo por nosotros. Eso es lo que edifica. A nadie le sirve tu vida pasada. De hecho, por eso Dios la destruyó, porque no servía. ¿Para qué lo traes y lo cuentas orgullosamente a la gente cuando a nadie le sirve eso? Lo que tú hiciste, a nadie le va a cambiar. Pero lo que Cristo hizo es lo que transforma el corazón, la vida y la mente de los hombres. Él dice: nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Iniquidades, la palabra en el griego anomías. Nunca más me acordaré de su anomía. A, sin, nomía, nomos, ley. Nunca más me acordaré de que tú estabas sin ley o de que tú quebrantaste la ley. No es que a Dios le dio un Alzheimer, o sea, Dios no padece de Alzheimer, no es que se hizo viejo y se olvidó de los detalles. Dios lo que hace es que habla de un acto jurídico que voy a explicar más adelante, este acto jurídico. Pero Dios dice: nunca más me acordaré de tu pecado y tu falta de ley, y es el punto número 3, que es una posición divina, la posición que Él nos dio. Nunca más significa permanentemente y para siempre. Dios no te recuerda como tú te recuerdas. Te lo digo otra vez, Dios no te recuerda como tú te recuerdas. Porque tú te concibes como la persona que tuvo muchos tropiezos en el pasado, que algunos de ellos hasta te avergüenzan y los sigues arrastrando sin que te atrevas ni siquiera a mencionarlos, porque han sido para ti causa de vergüenza, frustración, y no has podido salir quizás de esas cosas.
Dios solamente te recuerda a través de Cristo y a través de la obra de la cruz. De ninguna manera lo hace más que así. Lo que Dios hizo al venir como hombre, al morir en la cruz, al derramar su sangre, obedece a leyes que deberían ser cumplidas para que esa muerte que decretaba la ley mosaica decretaba muerte, para que esa muerte no siguiera operando en nosotros y que pudiéramos recibir la vida eterna, que es el tipo de vida que Dios tiene. Él no tiene otra vida más que vida eterna, porque Él es eterno. Por lo tanto, la única vida que Él puede ofrecer es vida eterna, porque esa es la esencia de su vida. Por lo tanto, ¿cómo es que Dios logra esto, que nunca más se va a acordar de nuestros pecados y nuestras faltas? Lo que hizo primero, actos jurídicos, es que Jesús cumplió toda la ley. Mateo 5:17, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Ahora, vean ustedes. Jesús dice, yo he venido, quitémosle muchas cosas que dice ahí, yo he venido para cumplir la ley. El que está hablando aquí, en ese tiempo histórico, es Jesús. Cristo hecho hombre, Dios hecho carne, en semejanza de hombre, y en su obra como hombre. En esa obra como hombre, Él no vino a abrogar la ley ni a quitarla. Jesús de Nazaret no vino a abrogar la ley ni a quitarla. Cristo, como Jesús de Nazaret, vino a cumplir la ley en su plenitud. Porque de esa manera, al cumplir Él toda la ley, su obediencia y el cumplimiento de la ley que Él realizó me es contada como si yo hubiera obedecido y cumplido toda la ley. De tal manera que a mí la ley no me puede juzgar. Primero, ¿por qué? Porque yo ya la cumplí. Él la cumplió y yo la cumplí. Entonces, la única manera como Dios me puede juzgar es a través de la obediencia de Él, y no a través de mi obediencia. La ley no me aplica personalmente, sino como Él cumplió toda la ley, yo recibo el poder jurídico de su representación. Este es un término muy conocido. O sea, Pablo y el escritor de los Hebreos, pero especialmente Pablo, siempre habla en términos jurídicos. Esto del poder de representación es cuando un individuo representa tu vida en actos jurídicos. Generalmente es un abogado. Tú le das un poder, tú le das un documento en donde él, a nombre tuyo, va a realizar diferentes actos que, aunque no los hagas tú, es como si tú los hubieras hecho. Entonces, lo que debemos saber es que Él actuó como nuestro representante, y lo importante no es mi obediencia, sino la de Él, porque Él es el postrer Adán, el primer Adán, como nuestro representante. A todos nos impartió pecado, a todos nos impartió muerte. El postrer Adán, Jesús, Cristo Jesús hecho hombre, Él es nuestro representante, que lo que nos da es precisamente su obediencia. Su santidad superaba las demandas de la ley. O sea, era mucho más allá de lo que la ley decía. Su carácter iba más allá de lo que exigía la ley. Esa misma santidad nos es dada a nosotros por el poder de su representación. Tú no eres menos santo que Jesús.
¿Sabías eso? Alguien que tiene la vida en Cristo no es menos santo que Jesús. Porque si tú eres menos santo que Jesús, Dios no te acepta. La única medida de santidad que Dios acepta es la santidad del Hijo. No tuya, la del Hijo, la de Él. Esto no depende del hombre, ni depende de la ley, sino depende de algo que Él realizó, en donde ya no me juzga por la ley, sino que ahora me juzga por la fe. Y la fe declara las cosas que no son como si fueran. Y la fe se establece sobre cosas que no se ven. Por lo tanto, Dios no te juzga por la ley, sino únicamente por la gracia. La gracia es una persona, es Cristo, a través de la cual Él te ve perfecto por esa obra que realizó. Ve la obediencia de Jesús y no tu obediencia. Tu obediencia a Dios no le impresiona. Tu obediencia no satisface a Dios. La única obediencia que a Él le satisface es la obediencia del perfecto, que es Cristo Jesús. Entonces, Dios ve la perfección y la santidad de Jesús en tu vida, la obediencia de Jesús, y además te ve muerto a la ley, por lo que ninguna cosa de la ley puede ser aplicada a ti para juzgarte, por dos razones. Una, cumpliste toda la ley, y dos, estás muerto a la ley. Entonces, primer punto de este punto 3 es que Jesús cumplió toda la ley. Segundo, Jesús murió juzgado por esa misma ley. A Jesús, ¿quiénes lo acusaron? Los sacerdotes, los fariseos. Ellos hurtaron el plan, ellos acusaron a Jesús, lo condenaron según la ley. A pesar de que Él cumplió toda la ley, Jesús murió juzgado por la ley. Y lo condenaron a la máxima pena que la ley establece, que era la muerte. Ellos lo que hicieron es juzgarlo conforme a la ley mosaica. Decretaron el máximo castigo, morir. Pero todo eso debería de ser así para que pudiera aplicar un beneficio, y es el beneficio de su representación sobre nosotros. Y es que al morir Él por la ley, nosotros también ya morimos ante la ley. Porque la ley no puede juzgar a la misma persona dos veces por el mismo delito. No puede aplicar la pena de muerte a uno que ya murió. Por lo tanto, cuando Pablo está explicando este concepto de lo que Jesús hizo representándonos en Romanos capítulo 7, dice, ¿acaso ignoran, hermanos? Dice, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. La ley tiene jurisdicción únicamente sobre una persona mientras tiene vida. En el momento en que eres declarado muerte, la ley no te aplica. Nadie va a decir, traigan a fulano de tal, ya murió, pero traigan el cuerpo y vamos a juzgarlo. No, ya murió, no se puede juzgar a una persona muerta. Pablo está hablando como jurista de la aplicación de la ley a los vivos. Romanos 7:4 dice, por lo tanto, hermanos míos, también a ustedes, yo quiero que digas a mí, se me hizo morir a la ley. A ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Se nos hizo morir por medio del cuerpo de Cristo. O sea, que cuando Él murió, se nos hizo morir también a nosotros. ¿Cómo? Por el poder jurídico de representación, lo que en inglés se llama power of attorney. Es un poder
legal. Y por ese poder legal, lo que él hizo nos aplica a nosotros. El versículo 6 dice: pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto. Hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto. Hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto. Entonces, tú no eres esclavo de la ley. La ley no fue dada para los gentiles en primer lugar. La mayoría de las personas que nos están viendo y las que estamos aquí presentes, el 99.9% somos gentiles. La ley no fue escrita para los gentiles. No fue dada para las diferentes etnias. Fue dada específicamente a una etnia específica. Entonces, por lo tanto, tu vida no debe ser medida a través de la ley, sino a través de la fe. Entender esto es muy importante, porque la salvación no está basada en la bondad del hombre, en lo bueno que es, en el esfuerzo humano, sino en leyes. La salvación es un acto jurídico que opera en un sistema divino jurídico establecido por Dios y que Dios mismo respeta y se somete a sus leyes, donde nada de esto es un mérito humano, sino todo fue un plan perfectamente estructurado legalmente por Dios, para que no haya manera jurídica de que el hombre pueda ser declarado condenado. Entonces, vean ustedes dónde vamos. Primero, Jesús cumplió toda la ley. Segundo, Jesús murió siendo juzgado por la ley. Tercero, estableció una nueva ley. Esa nueva ley es la ley del Espíritu, que es el beneficio del nuevo pacto. Escribiré en sus mentes y en sus corazones mi ley. Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Estableció una nueva ley. Para establecer una nueva ley, siempre se requiere la abrogación de otra ley antigua. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo es que esta ley mosaica fue abrogada? Bueno, ¿o cuándo se estableció esta nueva ley? Primero, más bien, ¿cuándo se estableció esta nueva ley? Que Dios escribió esta ley en nuestros corazones y en nuestras mentes. La primera vez que lo hizo. ¿Cuándo fue? Bueno, Cristo muere, resucita, es ascendido en gloria, y entonces Él mismo se imparte, fue derramado, se impartió a los creyentes, depositando en cada uno de ellos su Espíritu. Desde ese momento, los creyentes no fueron más una creación de Adán. No anduvieron más en el modelo de la creación antigua, sino que en ese momento, cuando el Espíritu de Dios, la vida de Dios se depositó en el hombre, en ese momento se estableció una nueva ley. Hablamos del comportamiento. Una nueva creación. Se estableció un nuevo orden, se estableció una nueva realidad y se estableció una nueva forma de operar. Esa es la ley que Dios escribió en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y esa nueva ley nos libra del poder del pecado y de la muerte. De esa otra ley, que es el resultado de la ley mosaica. Porque la ley mosaica establece muerte. Porque la ley mosaica enfatiza el pecado, declara al hombre pecador. Y el resultado del pecado
es la muerte. Entonces, Jesús cumplió toda la ley, punto uno. Segundo, Jesús murió siendo juzgado por la ley. Tercero, Jesús estableció una nueva ley, la ley del Espíritu. Y cuarto, Cristo destruyó la ley que nos condenaba. Y aquí voy a explicar, porque pareciera contradictorio. Si Jesús no vino a abrogarla, ¿cómo es que Cristo destruyó la ley que nos condenaba? Bueno, dijimos que como Jesús, como hombre, Jesús de Nazaret, vino a cumplir la ley. Pero como Cristo eterno, reinando y gobernando, destruyó la ley. Él dijo, estando en carne, no quedará piedra sobre piedra de todo esto que ven. Y todo eso que veían era el templo. Él entró al templo y dijo, no va a quedar piedra sobre piedra. Él habló de algo, y cuando dijo de estos detalles de la destrucción del templo y de la ciudad, del templo con todos sus rudimentos, ¿por qué lo diría? ¿Qué importancia tendría esto en su obra? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué profetizar de que el templo iba a ser destruido? ¿Sería porque Jesús quería una venganza sobre aquellos que lo crucificaron? Si Jesús dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que están haciendo, ¿sería venganza? ¿O sería odio sobre los soldados que lo golpearon y dijo, ah, estos que me van a golpear, los va a cargar el payaso? ¿No? ¿Por qué es que se deberían destruir todos los elementos de la ley? Muy importante, muy importantísimo que entendamos esto. Primera de Corintios 15:56. Pablo explica el porqué. Dice, el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. O sea, la ley le da poder al pecado, y el pecado le da autoridad a la muerte. Lo explico. La muerte tiene una manera de operar en los hombres, una manera para poder penetrar y poder hacer su efecto en la vida de los hombres. Y eso es el pecado. La única manera como la muerte puede tener poder sobre el hombre es el pecado. Les pongo el ejemplo. Ahorita en Houston hay una, no sé de dónde salen tantos mosquitos, ¿cierto? Tú sales en la tarde, piquete garantizado. ¿Con qué te pican los mosquitos? Con un aguijón. Traen un aguijón diminuto, casi no se ve, pero ese aguijón es el que penetra en tu piel, chupa tu sangre. Y si está ese mosquito infectado con algo, te infecta con algún virus. Entonces, escucha, de la misma manera, la muerte, para poder llegar al hombre, requiere de un aguijón. Ese aguijón, para poder penetrar en el hombre, se llama pecado. Y el pecado, para tener fuerza, para que sea poderoso, solamente lo puede hacer cuando existe una ley. Si no hay una ley, el pecado no tiene fuerza. El pecado no es poderoso. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, si el pecado no tuviera la ley, no tendría poder sobre el hombre. La ley es el motor que le da fuerza y que le da movilización al pecado.
Y como Dios opera por leyes, Jesús hizo una promesa o habló una profecía estando en carne. Y era: no va a quedar piedra sobre piedra de esta estructura que se llama templo, de este sacerdocio, de esta estructura que le da vida al nuevo pacto, que le da vida a la ley, que enfatiza la ley. Eso no era solo Jesús anunciando una catástrofe como Walter Mercado, diciendo, no, esto va a pasar, y Aries, y Escorpión, y todo. No estaba hablando solamente por hablar, sino que era parte importante de su obra. Era vital que esto sucediera porque Dios se mueve a través de leyes. Dios fue el que le dio a la nación de Israel la ley de Moisés. A través de Moisés, Dios dio la ley. No fue un ser espiritual maligno el que dio la ley. ¿Quién fue el que dio la ley? Dios. Pero la dio hasta el tiempo de la venida de la simiente de la promesa. Esa simiente de la promesa es Cristo. Venida la simiente, la ley ya no tenía nada que hacer. Ya no tenía caso que estuviera la ley. ¿Por qué? Porque el propósito de la ley era revelar el pecado, era hacer fuerte al pecado, manifestar que el hombre no podía cumplir las demandas de Dios, y con ello hacerles ver que necesitaban un salvador. Es un ejemplo que te doy. ¿Tú has visto a los policías que traen una como pistola, que es un medidor de velocidad? Cuando vienen los autos, el policía está con esa pistola electrónica que les marca la velocidad a la que el auto viene. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen para culparte de que ibas a exceso de velocidad. Eso te declara a ti culpable de que rompiste una ley de tránsito. Entonces, ¿para qué se les da a los policías una pistola electrónica? Es un instrumento. Este instrumento les ayuda a evidenciar a los conductores que iban a exceso de velocidad, o sea, que rompieron la ley. No son para felicitarte si ibas a la velocidad adecuada. O sea, tú nunca vas a ver que un policía te detiene. Ah, pues ¿por qué me detendrá? Y después de que te detiene, te dice el policía: señor, lo felicito porque aquí está el exceso de máximo de velocidad o el límite de velocidad es de 60 millas y usted iba a 55, lo detuve para felicitarlo. ¿A alguien le han parado para felicitarlo? ¿Verdad que no? Porque ellos no están para felicitarte ni para decirte que eres bueno al cumplir la ley, sino están para que cuando infringes la ley venga la consecuencia. Nunca lo van a hacer para decirte que eres bueno. Entonces, la ley es como ese medidor de velocidad que tiene el policía, que declara al hombre que rompió el límite y que no dio la medida de la exigencia. La ley le dice al hombre: no das la medida de Dios. Pues lo que Dios hizo es como si cuando Él envió a su hijo, como si Él hubiera enviado a su hijo a manejar un auto, se subió a un auto, nunca cometió ninguna infracción, nunca fue acusado por ningún policía de haber roto algo que tiene que ver con la ley de tránsito. Después de que Él nunca rompió ninguna ley de tránsito, Él tomó todas las multas de todas las cortes del mundo, fue a todas las cortes y dijo: denme todas esas multas, todos los récords del mundo,
y pagó cada una de esas multas en todo el mundo, pero no solamente pagó las multas que tú cometiste, sino que puso aparte una garantía ilimitada para todas las futuras multas que tú, tus nietos, tus bisnietos y todos los que vengan después pudieran tener garantía de que nada los pudiera acusar. Mil generaciones en el futuro. Pero no solamente hizo eso. Qué gloriosa obra la de Cristo. Sino que habiendo pagado todo, compró todos los velocímetros que culpaban a los conductores. Y no solamente compró los velocímetros, sino que también compró la fábrica de los velocímetros, destruyó la fábrica de los velocímetros para que nunca más alguien pudiera ser acusado de haber roto o de haber quebrantado el exceso de velocidad. Quemó la fábrica para que ningún policía te vuelva a decir: tengo una evidencia en contra tuya. Eso hizo Jesús cuando destruyó el templo, que Dios dijo que se levantara ese templo y que se levantara para que el hombre pudiera tener una evidencia de que el hombre era culpable, con un sacerdocio que cada semana le recordaba a los hombres que eran pecadores, que habían roto las leyes, y que cada semana los hombres venían con un sentimiento de culpabilidad porque esa estructura les decía que habían quebrantado la ley. Por lo tanto, se hacían sacrificios para limpiar el pecado semana a semana. Jesús destruyó la estructura, destruyó el sacerdocio que proclamaban que los hombres eran culpables, destruyó el edificio físico que encerraba a Dios en cuatro paredes para asegurarse que su obra perfecta de haber pagado el pecado de todos no tuviera una manera física de volver a evidenciar que el hombre es pecador. ¿Por qué? Nunca más me acordaré de sus pecados y de su falta de ley. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, buenas noticias, ya no hay ofrenda por el pecado. Tú has sido hecho perfecto para siempre. Eres una nueva creación y vives bajo los beneficios de este pacto glorioso que es el nuevo pacto en el que tú y yo operamos y vivimos. Y si tú no quieres recibir la vida en Cristo, es o porque quieres seguir que todos los días haya un sentimiento de culpabilidad en tu vida, o porque estás rechazando el regalo más grande que Dios le hizo a la humanidad a través de Cristo. Pero yo sé que tú has recibido esta vida, el mensaje que has escuchado produce en ti el que recibas la vida de Cristo y que camines en esta gracia desde ahora y para siempre. Padre, te doy gracias por cada persona que ha escuchado y que está aquí también presente, y yo declaro que tu palabra produce la vida para la que tú la envías, y que cada persona recibe la infusión y la vida del Espíritu para que pueda ser aclarado en tu verdad y que pueda recibir estos beneficios de la vida que tenemos en Cristo. Lo declaro así por la obra consumada de Jesús por nosotros. Amén y amén. Pues bendecidos.
a conectar con Vimeo, diferentes plataformas, en la aplicación. ¿Cuántos tienen?